5-4-3-2-1. Amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. Comienza la fiesta del fútbol. Hola, queridos amigos, queridos changos, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaro. Juega Boca contra Gimnasia Grima La Plata con ese recuerdo de Diego Armando Maradona la última vez que visitó la Bombonera, cuando, bueno, Boca había salido campeón. Y hoy todos celebrando a los 10 minutos el cumpleaños de Diego Armando Maradona, así que seguramente será especial en ese momento. Después hay un partido y vamos a ver, porque Boca sigue peleando ahí por lugares en la Copa. Gimnasia ha levantado un poquito, así que creo que vamos a tener un lindo partido. Lo vamos a vivir juntos aquí en el canal de Franco Boneto, con un calor insoportable, por lo menos desde este lado de la Argentina. Vamos. Y arranca, señores. Juega Gimnasia, juega Boca. Ya estamos en el primer tiempo, dale. Sigue Advíncula, zurda. Advíncula. Señora, sí, señor. Reyes. Advíncula volvió 18 días. Ahí está. ¡El Pulga! El Pulga. Se apuró. Que pide a casi 40 metros. Me parece que pide la asistencia. Rumbo a Qatar, ya, ya. De a poquito se va sintiendo ese aromita a que vamos a entrar en el año del Mundial, amigo. Le cruzó la pierna, fue falta. Nada más lindo que los Mundiales. A mí los Mundiales... Y yo seguir. A veces me explota todo con los Mundiales. Bueno, llega el minuto 10. Un aplauso para Diego Armando Maradona en su cumpleaños. El primer cumpleaños desde que no está. Sin duda emocionante para todos los hinchas de Boca, para todos los hinchas de la selección argentina, con todo lo que ha dado Maradona. Pasan un video. Justicia por Dios, dice una remera que tiene allí Dalma Maradona. Yo les recuerdo, tal vez yo no he sido maradoniano, pero no puedo decir que no me he emocionado un montón de veces con él en la selección. No con Boca, obviamente. Y no por ahí cuando nos insultaba demasiado los hinchas de River, pero bueno, esto es fútbol. El recuerdo merecido en la Bombonera para el 10. Muy identificado, algo que no dije también, la gente de Gimnasia, ¿no? Estamos hablando de Boca porque está en la Bombonera, pero la gente de Gimnasia, que fue lo que Maradona eligió para dirigir y que bueno, fue lo último que hizo en su vida Maradona futbolísticamente, dirigir al Lobo, ¿no? Así que ha sido emocionante sin duda para la gente de Gimnasia también. ¡Penal para Gimnasia! ¡Penal para Gimnasia! Lo tocó Rossi a Carbonero, claramente hay penal para el Lobo. Miren a dónde fue a buscar al futbolista de Gimnasia. ¿Por qué fue Rossi allá al ángulo del área a tumbar a Carbonero? Se iba hacia afuera, claramente. No, una imprudencia de Rossi, le ganó el impulso por salir esta conexión. Mirá, ¿por qué fue hasta allá Rossi? ¡Penalazo! Penalazo de Rossi. ¿Hacia dónde va? Incluso ahí está el Pulga Rodríguez, señoras y señores. 16. Va el Pulga. En este primer tiempo, aquí en la Bombonera. El Pulga. Rodríguez, 5-4-3-2-1. Gol de Gimnasia. Gol de Gimnasia. El Pulga inoxidable Rodríguez. ¿Cómo lo pateó, no? ¿Cómo lo pateó? Cero nervios del Pulga. Nervios de acero. Ahora, lo que hizo Rossi, ir a buscar a Carbonero cuando se iba para el lateral, inentendible. Inentendible lo de Rossi. Qué bien que pateó el Pulga, por favor. 1-0. Siempre en el fútbol de la Madrid. Afuera. Se viene Medina. ¡No! ¡Da la ley de ventaja! Le están pegando Carbonero. ¡Ojo! Que el Diego, si estuviera en el banco, preferiría que gane Gimnasia, ¿no? La posta es la posta. ¡Métele cuatro, Gimnasia! ¡Métele cuatro!
No, los acoples son de los parlantes. Típico, siempre pasa eso. El que tiene que jugar contra Boca en Copa Argentina viene horrible. Viene perdiendo todos los partidos de Argentina. Para que entremos al mejor mes, el 18, es mi cumpleaños, el 18 de noviembre, así que los invito a que me manden sus regalos. Martín Vázquez, centro de Briasco. Sigue Briasco de frente, Medina. Medina, Medina. ¡Rey! ¡Qué bien que le hizo Rey! Ya la tiene Rey. Sí, saludos para todos los de Boca que hoy están en Halloween. ¡Qué impresión! Ya va a ingresar Frata en reemplazo del coronel de Gimnasia. ¡Ah! Ahí se ve, ahí tac. Ese movimiento, incluso hasta el músculo tembló. ¡Qué dolor! Claro que es. Dos años tenía cuando debutó Coronel. ¡Qué hijo de puta! Y yo vi a Maradona hacerle gol a los ingleses. ¡Sigue Medina! ¡Atíncula! Estoy hecho, va. ¡Carbonero para llamar al Pulga! ¡Holgado! ¡Tiene a ser a Carbonero! ¡Carbonero habilitado, 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 habilitado! ¡No llegó! En esta tuba atento. ¡Te tengo en el grande T! ¡Morocho! ¡Pulga! ¡Pulga, deja de dar el pase a los de Boca! Aquí va saliendo con la pelota. ¡El Pulga! ¡Llega, llega el Pulga! ¡Se viene el Pulga! ¡No! ¡Izquierdo quedó en la mano! ¡Uy! ¡Se durmió Izquierdo! ¡Se durmió Izquierdo! ¡No! ¿Qué cobró? ¡Elfo! ¡Pelota para Vázquez! ¡Vázquez! ¡Sigue Vázquez! Y ahí se viene el empate de Boca. Vendrá. ¡Uy, palo! ¡Uy, el gol que se comió! El gol que se comió. Lo que patea Almendra, chico. Lo que patea Almendra, boludo. Lo que patea Almendra. Qué bien le pegó, cómo la dejó pasar. Primero un lateral rápido. Ese chico, peligrosísimo cada vez que patea. Y después el gol que se come el otro, solo. No lo quisieron tocar. ¡Corra, corra! Gira meta. Fabra. ¡Ay, se equivocó! Alemán, ahí está, el cabezazo. Se lo comió el Pulga. Se lo comió el Pulga. Solo, boludo, solo. ¡Uy, viene el remate! ¿Qué hizo Rossi? ¿Qué hizo Rossi? No, hermano, están en un cumple. Yo creo que es el nerviosismo, el apuro. ¡Viene el remate! ¡Guarda que se mete! ¡No! ¡De mitad de cancha! ¡De más de mitad de cancha! ¡Casi le hacen otro golazo a Rossi! ¿Qué es? ¡La saca el Pulga! ¡Y termina el primer tiempo, señores! ¡Está ganando Gimnasia por 1-0! ¡Pasó de todo, chicos! Señoras y señores, final del primer tiempo. ¡De todos! Un error claro, infantil, de Rossi. Le dio el penal al Pulga Rodríguez, que lo definió con maestría, y por eso está ganando 1-0 Gimnasia El Lobo. Muchos errores defensivos de Boca. Después Boca también estuvo la posibilidad de empatar el partido con Almendra, un tiro en el palo. Entretenido primer tiempo. Vamos al segundo y vamos a ver qué pasa. Dale. Y arranca, señores. Se juega el segundo tiempo. Gana El Lobo 1-0 con el gol del Pulga. ¿Alguien que me quiera hacer publicidad de yerba? Desde aquí arranca Almendra. Centro Zambrano. Dale, Rey, la puta que te parió. ¡Uy, la sacaron en la línea! Se ha salvado. Que sacaron en la línea el gol a Pavón. Perdió dos consecutivas. Falta. ¿Marisa? Dale, hermano, ¿por qué no amonestás más, Almendra? Ya pegó dos patadas amarillas. En la jugada anterior. O sea, que no gane el gol, ¿eh? Aguante. Zambrano. Medina. Germeta, Almendra, 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 Rey. Señoras y señores, Frata la rechaza. Llegué y estaba la pelota casi adentro del arco. Con el centro. Uy, gol. Pavón, Pavón, sigue Pavón, Pavón, Darío Pavón. Uy, ¿qué hizo Pavón? La colgaste, amigo. Se levanta Pavón. La falta va a ser de Cecchini. Es más, Roja. Y Almendra se agarra. Roja. No, boludo, echalo a Almendra, dale, boludo. Ahí se mete Vázquez, Gorosito. Roja para Gorosito. Expulsado Gorosito. Echó el técnico de Gimnasia, boludo. Expulsado. Echó el técnico de Gimnasia, el de Boca tenés que echar, hijo de puta. No le podés sacar amarilla a Almendra, boludo. Si fue a pegarle al pibe, ya la habían cobrado. Sí,
se vio claramente el gesto. Mira, hay falta, está bien, pero después Almendra va a pegarle una patada, chicos. Nada, no lo echan porque está en la Bombonera y porque el árbitro es un cagón. Un cagón. Cagón. ¿Qué señal le hizo? Gorosito hizo una seña a la hinchada de Boca. Fabra. Creo que el árbitro va a sacar una tarjeta para Alemán. ¿Está molestado? Sí, está molestado. ¡No es Alemán ahora! ¡No, boludo! ¡Ladrón! 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 ¡Sos un ladrón, árbitro! ¡Un ladrón, boludo! ¡Casi 25 minutos! ¿Cómo le roban a Gimnasia? ¿Más chiquito no tenés? ¿No tenés más chiquito? Aquí la tiene Vázquez, libre Pavón. ¡Vázquez! Bien, lo hizo bien. Pavón lo hizo. ¿Ustedes lo escuchan a la Torre, boludo? Sí, es asqueroso escucharlo a puntita. Es asqueroso escucharlo a puntita a la Torre, boludo. No lo corren. No podés ser tan bostero, boludo. O sea. Claro, pero vos ves, por ejemplo, a Moyo. Vos lo escuchás a Moyo. Y es partidario. Entonces está bien que diga todas esas cosas que dice a favor de Boca. Está perfecto porque es una radio partidaria. Pero estos tipos, boludo, que son para todos, que supuestamente son imparciales, dicen cosas sin sentido por ahí. Izquierda 2. Iba hasta Borda. Atención. Entiende que hay una falta contra Taborda. Para roja. Esto para roja. Esta era para roja también. Porque ni la había visto el árbitro. Ni la había visto el árbitro. Esta sí era para roja para Gimnasia. Lo cobró distancia. Ni la había visto. No la había visto. El nivel de arbitraje en Argentina. Increíble, boludo. Qué malos que son los árbitros. Qué malos, boludo. Taborda de centro, Pavón. Señoras y señores. Boludo, creí que era gol. Te lo juro por Dios que creí que era gol. Creí que era gol, boludo. Pavón. La pide Taborda. Vino Pavón al arco. Uy, Rey. Rey sacó una pelota tremenda. A mí me ha gustado Pulga. ¿Cómo te va a gustar el Pulga Rodríguez si hizo gol de penal y después dio todos los pases mal? ¡Todos! Vino en el centro de Pavón izquierdo que salta, cabezazo. ¡Rey de nuevo! Señoras y señores, arquero, ha atajado todo. Acaba de salvar al lobo. Bueno, tiempo cumplido en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo cumplido. ¡Y ganó Gimnasia, señores! En el día del cumpleaños de Maradona, ganó su equipo. Ganó Gimnasia. Sí, todos esperaban tal vez un triunfo de Boca. Boca no pudo con Gimnasia con 10 jugadores durante 30 minutos aproximadamente. El equipo de Boca con un jugador de más, ¿eh? ¡Ha ganado Gimnasia! Se calientan los muchachos de Boca. Va a haber piñas. Va a haber piñas, sí señor, va a haber piñas con el arquero, ahí Pavón. Dale, Pavón, vení a jugar arriba, sí, soy hincha arriba, dale. Bueno, ha perdido Boca con 11 jugadores durante casi todo el segundo tiempo. ¿Qué me contás? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a inventar? Ha ganado Gimnasia, triunfazo en la Bombonera, de visitante y con uno menos durante mucho tiempo. Cochas que pachan. Tranquilo, ya nos van a alcanzar. Ya nos van a alcanzar. Sí. Somos gallinas, los de arriba ya nos van a alcanzar. Sí, para. Jugando un cachito, ya nos van a alcanzar. ¿Sí, amigo? Sí. Nos vemos, gente. 5, 4, 3, 2, 1. Chao. Después de esa chance de hoy.